Muy buenas tardes, queridos amigos que sintonizan Tu Zona X. Ya estamos dando inicio a este noveno programa Ataque Directo Tercera División desde la casa de forma online, porque nos seguimos cuidando, seguimos protegiéndonos mientras lo que se pueda y seguimos llevando información, seguimos trayendo, gestionando invitados para traer información de qué pasa en la tercera división, cómo se está moviendo, qué está pasando con los clubes, cuáles son los ánimos. Y para eso traigo un contendor aquí, un compañero de labores que me trae de harta información, a veces ácida, a veces no tanto, pero información concreta. Mi querido amigo Poeta, ¿cómo estás por allá, Poeta? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Ataque Directo, arroba Ataque Directo, a través de las redes sociales, por Tu Zona X, arroba Tu Zona X, también a través de redes sociales, lo decía Mauro. Mi nombre es José Ángel, arroba Poeta de Relato en las redes sociales, para pasar el aviso. Estamos acá, como mencionabas tú, para hablar de la tercera división. Se ha movido un poco, seguramente algo nos tendrá que decir nuestro invitado. No quiero hacer mayores spoilers porque, por si no lo sabían, a la gente que nos está viendo, se movió el calendario para lo que es la reanudación del fútbol profesional. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que se estaba esperando cómo se iba a dar el torneo de las categorías profesionales para la reanudación de tercera. Así que hay harta información y hartas cositas que ir desmenuzando. Así es, nosotros somos el hermano chico, no tan querido, entre hermanastro ahí de lo que pasa en el fútbol profesional. Y para eso también trajimos a una persona que, debo decirlo, en su momento me recibió muy bien. Le estoy muy agradecido porque me contuvo en momentos difíciles ahí como jugador cuando lo enfrenté. Así que es un agrado tenernos en el capítulo de hoy a mi querido amigo Felipe Silva, el presidente de Tricolor de Paine. ¿Cómo estás, Felipe, por allá? Hola, Mauro. Hola, José. Bien, bien. Acá tranquilo, esperando que esto se empiece a caer o a bajar luego. Medio aburrido también sin fútbol. Pero nada, pues hay que asumir lo que está pasando, lo que estamos viviendo y no nos queda de otra que esperar nomás que pase luego. Así es lo importante, es lo que todos como personas, antes que cualquier cosa, queremos que esto baje. Y lo principal, preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo han pasado esta pandemia en lo personal. Mira, bastante bien. Gracias a Dios, mi familia, bueno, aparte tengo un primo que está hospitalizado, el otro ya recuperado. Pero nos tratamos de cuidar, al menos el grupo chico, mi familia, mi esposa y mis hijos, nos tratamos de cuidar lo que más podamos. Así que, gracias, hasta el momento vamos invictos. No sé si de aquí en tiempo más podré decir lo mismo, pero hasta el momento vamos bien. Eso es lo importante por el momento, seguir cuidándose, seguir ahí con la familia. Ya vamos a empezar a lo que es la información, a lo que nos convoca en respecto al fútbol. Bueno, la semana pasada ya dijimos algunas de las novedades que habían sobre las reuniones que existieron en ANFA de forma online, obviamente. Se separaron las reuniones por grupos, la zona centro, zona sur, zona norte, y se plantearon las mismas ideas. Para recordarle a la gente, se tomaron algunas medidas con respecto a lo que sería una posible reanudación del campeonato, que sería un campeonato de 4 meses, de comenzar de septiembre hasta diciembre. En este campeonato las zonas se subdividirían, por así decirlo, donde el grupo sur, por ejemplo, tendría 2 grupos dentro de este, la zona centro igual, 2 grupos, la zona norte 2 grupos, y en eso se empezarían a hacer liguillas más cortas para agilizar el calendario. Ya no serían las 2 liguillas, no serían después los ida y vuelta, sería todo un proceso más rápido. Otra de las medidas que se habían anunciado en nuestra reunión por parte de ANFA era que se descartaba totalmente el tema de jugar en enero y febrero. Ellos dicen que es por un tema de que no entorpecer el campeonato 2021. Poeta dice que es por vacaciones, así que hay 2 versiones, hay que veremos qué sucede con eso. También habían medidas del cuanto económica, donde ANFA se comprometía, por así decirlo, a comprar para cada club un termómetro electrónico para tener, para facilitar a sus cuerpos técnicos, jugadores, debido a que cada equipo tenía que tener un encargado de sanidad, por así decirlo, el cual podía ser el médico, el kinesiólogo, tenía que estar registrando temperaturas, hacer un registro previo a los jugadores si es que estaban o habían tenido contagio o familiares de contacto directo, para enviar todos estos registros a ANFA. O sea, iba a ser, entre comillas, todo bien estructurado, más un protocolo de entrenamiento.
aparte de una gift card con un cierto monto para también entregar algunos implementos de sanidad o que quisieran comprar los equipos. Entre otras varias medidas que se comentaron, se hablaron también el tema de que tenían que estar todos los jugadores inscritos para saber el registro, y siempre y cuando este campeonato, como había adelantado Poeta, iba a comenzar y se iba a evaluar dependiendo lo que pasara en el torneo de primera división, que para en un principio estaba agendado para el 31 de julio y la primera semana de agosto. Ahí tendría que empezar ese torneo, pero debido a todo lo que está pasando, estamos sujetos a lo que pasa en el gobierno, en la intendencia, en hay un orden jerárquico. Y por el momento no sabríamos qué pasa, porque si se retrasaba, el campeonato sí o sí ya dejaba de pensarse, se anulaba y se comenzaba ya a pensar en el 2021. Antes de preguntarle a Felipe como presidente cómo viste esa reunión y las medidas que nos puedes comentar, quiero que Poeta me comente qué pasó con el campeonato de primera división para ir viendo cómo nos afecta. A ver, bueno, primero agradecer a mi colega Mario Moya, colega en otro medio que facilita esta información también de muy buena fuente. Se hizo un consejo de presidentes en primera división, como ha sido la tónica en estas últimas semanas, y se terminó postergando del 31 de julio para la quincena de agosto. Esto es totalmente tentativo y esto es solo para el mejor de los casos, porque se está viendo con el miedo tal que hay, porque como sabemos, la curva va en completo ascenso durante todo este tiempo y hay que considerar que este fin de semana es fin de semana largo también, por lo que la curva puede explotar una vez más hacia arriba y posterior a ello, dos semanas más, hay otro fin de semana largo. Entonces son motivos para tener en consideración. Al menos ANFP está viendo la posibilidad de que se juegue recién este torneo, el de primera división y primera B, recién para octubre, noviembre. Esa es la realidad. Y esa es la información que hay. Insisto, todo tiene que estar a confirmación, pero hasta ahora lo que es fijo es que ya no es el 31 de julio como se había mencionado, sino que será para la quincena de agosto, pero es un, por así decirlo, un 10% que se llegue a esa fecha, sino que se iría postergando finalmente para llegar hasta lo que es octubre-noviembre. Entonces, recordarle a la gente de tercera, ¿por qué nos afecta esto a nosotros? El campeonato de primera división se supone que tiene en un protocolo distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 duraría entre un mes y medio, y esa fase empezaba, entre comillas, la última semana de julio, primera de agosto. Todo ese mes iba a ser de evaluación para tercera división. Entonces, cuando primera división pasara a la fase 2, tercera división tendría que volver a los entrenamientos los equipos y comenzar fase 1. O sea, nosotros dijimos que era un campeonato de 4 meses, pero este en realidad tendría que ser de 5, porque al menos tendría que haber un mes de entrenamiento colectivo para poder ir a competir. Entonces ya se empieza a correr todo, ya empieza a haber problemas para lo que es la reunión de ANFA, y ahora sí quiero que Felipe nos comente cómo viviste esa reunión y si es que estuviste tú presente o algún delegado del club. No, yo estuve en esa reunión. Bueno, nos presentaron el protocolo de retorno a los entrenamientos, pero también basado en la vuelta de primera división. Así que se suponía que de primera división partía el 31, como dice el José, y nosotros volvíamos en agosto. Ahí teníamos que, nos explicaba Martín Oces, que para partir de la primera íbamos a esperar 15 días para ir viendo cómo sigue dando el tema, y ahí nosotros recién íbamos a empezar a evaluar el retorno. Ahora que las fechas se corren, yo lo veo más improbable que se juegue este año, porque estaban pensando en un torneo de 3 meses y medio que terminaba a mediados de diciembre, pero si ahora ya primera división se pasó para el 15 de agosto, entonces nosotros tendríamos que estar empezando a jugar en septiembre, ¿sí? Entonces, o sea, a mediados de septiembre, o sea, no, la verdad que yo creo que ya alargándose primera edición, ya el campeonato de tercera edición ya lo veo demasiado lejos. El protocolo. Es porque... El protocolo, además que a mí me causó extrañeza un tema. Yo creo que cuando uno está a la cabeza de una institución, lo primero que tiene que ver son los números en rigor.
Entonces yo sacaba cuenta a medida que hablaba los demás clubes, yo sacaba cuenta de cuánto me iba a costar el protocolo. ¿Cachai? No es una cifra menor. Yo así a grandes rasgos calculé que nos salía como 200 lucas semanales. Entonces al término de la reunión a mí me causó como extrañeza que nos dijera que todos los, casi la gran mayoría de los clubes quieren volver. Y yo decía, chuta, hemos jugado en cancha que ni siquiera habían pelota y era, no sé de dónde van a sacar plata para tener 200 lucas semanales para volver. Entonces a lo mejor nosotros decíamos que podíamos hacer el esfuerzo de cumplir con toda la norma, pero no sé si los demás también la van a hacer. Entonces el temor que tienen algunos jugadores, sé también las ganas que tienen de jugar, pero nosotros no nos vamos a arriesgar a que uno de los nuestros se nos enferme, no va nada. Entonces el protocolo es caro, si bien es cierto que ANFA nos va a ayudar con el termómetro y una gift card, pero 200 lucas semanales es una cifra complicada, es complicada. Y es complejo porque hay un tema de, aquí entre comillas, lo comentó el invitado la semana pasada, Pablo, que dijo, el tema de que, claro, ellos quizás como club tenían las condiciones, pero hablaba lo mismo, habían otros que quizás no las tuvieran. Entonces, por ejemplo, no sacamos nada con que un club tenga todo y se cuide al 100% y le toca ir de visita y ahí hay un contagiado por no tener los cuidados y al final es una bomba atómica, por así decirlo, del virus y se terminan contagiando dos equipos por un equipo que no pudo, pero fue obligado porque así lo dijeron, que el que no participa se despide de su cupo y tiene que asumir las consecuencias porque ya saben las reglas del juego y lamentablemente se está haciendo en ese tema un poquito egoísta, creo yo, con aquellos clubes que no tienen quizás las condiciones para jugar. No sé si esa información es así, de que el club como que no tenía las condiciones o no estaba en condiciones de participar, tenía que como prácticamente despedirse de su cupo, Felipe. No, eso no se dijo en ningún momento. Solo se presentó el protocolo, se presentaron algunas fechas, pero también siempre con poniendo sobre la mesa que existía la posibilidad de que no se juegue este año. ¿Cachai? No es una uh-huh. cuestión así, en ningún momento en la reunión se dijo como que terminante que sí se tiene que jugar. ¿Cachai? Don Martín fue súper claro y dijo que acá nosotros podíamos poner fecha, pero era la autoridad sanitaria la que decide si se juega o no. ¿Cachai? Pero de qué clubes perdían el cupo, no, eso no se habló, eso es mentira. Ah, ok. Bueno, porque igual acá es importante que, claro, por un lado hay gente que en verdad quiere que vuelva porque están viviendo de esto. Yo he hablado quizás con ahí algunos árbitros que están súper complejos con el tema, que solo vivían de los partidos, pero obviamente entienden que es muy riesgoso volver. Y otros que por un lado, jugadores que no quieren de ninguna forma volver porque no quieren poner en riesgo a sus familias, incluso con un protocolo. Ellos sienten que aún estando el virus no se sienten seguros para no quizás ponerse en riesgo ellos, sino que a sus familiares con los que viven. No sé si, Poeta, tienes algo más para complementar sobre esta de la información de la reunión. Sí, mira, es que era, a ver, era un poco descabellado pensar que independiente de que generalmente así lo hace ANFA, que toma medidas draconianas, si lo analizamos, y esto fue una movida inteligente, yo lamentablemente lo tengo que decir así porque trato de meterme en la cabeza de quien está a la cabeza de esto, valga la redundancia. Si lo tomamos de la forma en que primero te dicen que algunos clubes, y no soy quien para meterme en el bolsillo ajeno, de hecho lo encuentro totalmente dentro de que no se puede jugar un torneo más extenso porque los clubes no pueden llevar a cabo el gasto, como nos expuso nuestro invitado, es un gasto bastante grande lo que sería el torneo, por así llamarle, este torneo COVID de tercera división. Entonces, decirle a los clubes, no, es que si ustedes no juegan, van a perder el cupo, sería totalmente contradictorio, que no sería una novedad para ANFA en todo caso, que después digan, no, es que escuchamos a los clubes y no podemos jugar más allá de diciembre por un tema monetario. Entonces yo, al menos, yo no tenía la información, lo que dijiste tú, Mauricio, parece que ahí alguien sopló mal, pero pasa. El punto es que, a lo que voy, es que, uno, es difícil por un aspecto monetario y por salud, y aparte, que lo hemos dicho a lo largo de los programas, que hay reductos que ni siquiera cumplen con estándares mínimos para jugar un campeonato normal. Entonces, para jugar ahora, sería mucho más difícil, incluso, y vuelvo a destacar unas declaraciones que dijo por ahí Martín Osses en una entrevista,
tratar de flexibilizar el protocolo, entre comillas, es jugar con la vida de las personas, y eso no se puede transar. Sí, así es. Como te decía, verdad. Claro, nosotros podemos hacer el esfuerzo y cumplir con el protocolo por el bien de los nuestros, pero anda a saber tú si los demás lo están cumpliendo, y llegando al partido, anda a saber si lo cumplieron, si no. Entonces es complicado tomar decisiones así, jugando, por decirlo de alguna forma, con la salud de nuestros jugadores. Es verdad. De hecho, hay muchas cosas que mejorar, que... Ahí sí, estamos coordinando la cámara con Felipe. Ya, ahora sí, de hecho, hay muchas cosas, como dice Poeta, que incluso son verdades. No todos los estadios tienen las condiciones, lamentablemente hay camarines que son muy pequeños, donde sí o sí no está para el distanciamiento social. Hemos hablado de los viajes, que jugadores incluso viajan en auto y tienen que ir los cuatro juntos porque no hay para un bus. Entonces son muchas cosas que a la larga... mermaban un poco o decían, o saltaron a la luz quizás por ahí, porque siempre lo han sabido, pero con todo esto, cuando vienen todas estas tragedias, como que más se ponen ahí como con destacador, por así decirlo, de que no todos los clubes, entre comillas, funcionan de la mejor forma. Y eso que también yo lo comentaba el otro día con una persona que estaba hablando, que, a ver, y él me decía, ¿crees que realmente pueden haber cambios independiente de esto? Y yo creo que lamentablemente no, que el cambio real podría venir siempre y cuando estas dos categorías, tercera A y tercera B, pasemos a ser parte de ANFP. Porque ahí de verdad tendría que haber una reestructuración. Obviamente sabemos que, entre comillas, a la división que entramos, que son las reglas del juego, pero para ver un cambio, entre comillas, por ejemplo, estos árbitros que están tirados, que por ejemplo puedan tener un contrato o que pueda haber un fondo que se les pueda ayudar a personas que participan, por ejemplo, a gente que trabaja de turno o de los árbitros, que se pueda ayudar a esas personas que ahora quedan a la deriva, o los mismos clubes, o los jugadores, para que no queden así como algo tan amateur, el real cambio tendría que ser pasar a una asociación de fútbol profesional. Lamentablemente en este caso no podría ser, y estamos trabajando ahí con las medidas propias, con lo que se sabe, con lo que no, y obviamente creo que en ese sentido ahí Don Martín ha trabajado, entre comillas, bien, pensando primero en las personas, en la gente, y que obviamente... todos queremos que, entre comillas, en un sentir que se juegue, porque vivimos de esto del fútbol, pero obviamente está lo primero, que es las personas, el cuidado, y ahí hay que ver qué se va dando, cómo va pasando esto, cómo lo va tomando la gente también. Obviamente yo la información que daba, como tú bien decías, Poeta, ahí por ahí se sopla mal, por eso le preguntaba a Felipe, y él estuvo presente en la reunión, qué fue lo que en concreto se había dicho, y lo bueno que lo ratificó. Entre comillas, al final ellos terminan estando en una parada de esperar qué pasa más arriba. Y al final eso es bueno, porque no podemos llegar y tomar medidas pensando, si ni siquiera ha vuelto el fútbol profesional, en estar volviendo nosotros. Así que ahí la gente ya va teniendo más información, cuáles son los protocolos, qué está pasando en ANFA, qué está pasando en los clubes. Y ahora pasemos un poquito a la memoria. Quiero recordar, y que ahí Felipe nos cuente en su propia voz, cómo vivió la gran campaña, la campaña que ilusionó a toda la gente del Tricolor de Paine 2019. Buena campaña. La verdad que fue una campaña bien bonita. Se hicieron las cosas bien, se trabajó. Los muchachos se la jugaron, teníamos un muy buen equipo. Pues los chicos tenían el objetivo. Y yo alguna vez les dije que acá el techo lo iban a poner siempre ellos. Uno, el dirigente, está detrás nomás, pero acá los protagonistas de todo son ellos. Ellos es su juego, es su campeonato, ¿cachai? Entonces, el dirigente, claro, lo vive de una forma, pero yo también fui jugador, así que... como lo vive el jugador, no sé si estar al lado del dirigente tiene algo de parecido a estar dentro de la cancha con la camiseta. Pero fue buena campaña. Quedamos eliminados con un muy buen Real, que todo el estadio decía que fue la Pintana, que todo el estadio siempre dijo que esa era la final de tercera edición. Un partidazo, así, pero
De esos partidos que yo no recuerdo haberlo visto en estos 3 años que llevamos un partido así como ese. Para mí esa fue la final. Después con Ranco fue como complicado. Nuestro equipo estuvo parado cerca de un mes, ¿sí? Sin competencia. Y jugar contra un Ranco que venía compitiendo fue complicado. O sea, pero aún así estuvimos cuánto, 20 minutos del ascenso. Y ya, pues aprendimos harto, se aprendió, se aprendió de varias cosas, se aprendió cómo, qué es lo que queréis, para dónde queréis dirigir este tremendo barco que es Tricolor, porque Tricolor no es un equipo de tercera división, nosotros tenemos casi 400 jugadores activos en el club, así que tenéis que empezar a dirigir, para dónde tú queréis dirigir este barco. Y en base a eso se tomaron decisiones para este año que le damos como un poco un vuelco a lo que es el equipo de tercera edición. No sé si vamos a bajar, ¿no? Este año le quisimos dar fuerza a la gente joven. El año pasado teníamos varios cupos. Este año tenemos menos, tenemos mucha más gente joven, gente más cerca de la comuna. No estamos jugando por la gente joven. La verdad que cuando empezó este proyecto de volver a tercera edición, se pensó en la oportunidad para la gente joven. Y en cierto modo no lo estábamos cumpliendo, ¿cachai? Entonces, hubo una reunión con la gente y se decidió encaminar el timón del barco para allá. Tenemos una formación tremenda, tenemos niños de 5 años hasta la sub-19 y nos estábamos dando oportunidades. Entonces no servía de nada seguir trabajando sólidamente en una formación si al momento de mirar el primer equipo no teníamos nadie formado en casa. Entonces no estábamos haciendo bien las cosas. Entonces este año se dio vuelta el timón, vamos con un equipo súper joven, súper joven. Eso no quiere decir que no sea un equipo súper competitivo. Yo les tengo una fe tremenda al grupo que juntamos. Entonces, pero es joven, es un equipo joven. Yo le tengo fe, un proyecto no es. Yo lo estoy pensando al 2022, pero no sé por qué tengo la rinca que esto van a dar una sorpresa, así que estamos tranquilos. No sé, tengo una fe tremenda. Eso es bastante bueno porque, a ver, cualquiera que hubiera tenido una buena campaña hubiera apostado por este año, no sé, traer a los mejores jugadores y ya ir sí o sí por el ascenso y ya dirían, no, que este va a ser el año de Tricolor. Y aquí tú nos comentas una realidad totalmente distinta. Yo por ahí lo sabía porque, bueno, para empezar, sí hay varios puntos buenos, por ejemplo, el caso de Gonzalo, el búho que se va al Lautaro, el caso Lautaro, si no me equivoco. No. Rengo, se fue el Gonzalo. Rengo, el caso sí. De Aguilera, que está en Cauquenes, que lo comentaba la semana pasada. Entonces son buenos pilares, que buenos jugadores, pero obviamente jugadores más grandes, más de experiencia que fueron emigrando. Hay muchos otros también, pero y tú nos muestras una realidad que en tercera división muchas veces se habla, pero no se cumple. Que de hecho por algo están el límite de los cupos para hacer estos equipos jóvenes, pero al final todos los equipos terminan apostando por esos 5 jugadores cupos para terminar ganando el campeonato. Claro. Entonces se pierde un poco el sentido de la edición. Bueno, igual se nos quedaron jugadores experimentados, que se nos queda Esteban Aguilera, nuestro arquero, se nos queda Reyes, queda Pacheco, así que, bueno, trajimos a otro arquero experimentado que también es de acá de la zona, así que hay una mezcla muy buena y viene toda la camada de abajo que son tremendos jugadores, ¿sí? Yo te digo, sí, un equipo joven, pero podemos dar la sorpresa, así que en esa mezcla que se trató de hacer, bueno, y nos trajimos de nuevo a César Fuente, que fue el que empezó este proyecto con Tricolor, que quizá fue un error haberlo sacado, haber cortado un poco ese proceso. Entonces, si no creemos en un proceso serio, un proceso sólido, estamos condenados al fracaso. ¿Sí? No es la idea, estar, no sé, 3-4 años compitiendo y después desaparecer nuevamente por 15 años, lo que pasó hace años atrás. Entonces, bajo un modelo de entregar el equipo a tercero, pensábamos que ese era el camino, no, al final termina el año y no te queda nada.
Entonces no queremos eso, no queremos eso. Así que queremos este año terminarlo, terminar jugando una liguilla de ascenso, y al próximo año ya venir con un equipo más maduro, un equipo afiatado ya un año. Así que para allá vamos caminando el buque, y bueno, y dando oportunidad a la gente de acá de la zona también. Y eso es importante porque siempre se habla, bueno, que mínimo el jugador tiene que tener un año de experiencia por el roce, porque es totalmente distinto, pero el año pasado nos dimos cuenta que fue un año de muchos jugadores revelaciones, muchos jugadores jóvenes que dieron sorpresas en la división, que esa camada de, entre comillas, jugadores un poquito más viejos estaban saliendo por el tema del cumplimiento de los cupos, y empezaron a llegar muchos jugadores jóvenes, y varios dieron sorpresas, anduvieron bastante bien. Yo creo que Poeta nos comente cómo viviste los últimos dos partidos de Rodelindo y Tricolor, porque ahí los relataste, que extrañamente Tricolor venció de visita y luego perdió de local. ¿Cómo veías tú a ese Tricolor? A ver, mira, yo siempre lo dije, creo que incluso lo comentamos fuera de programa, fuera de cualquier ámbito público, que Tricolor es un equipo súper duro y que se hacía muy fuerte de local, y a mí de hecho me sacó un poco el tema de que no pudiera mostrar eso en ese partido en particular que tú dices, pero siempre vi un equipo muy ordenado, que se armaba como debería armarse un equipo, que entra atrás hacia adelante y no a la inversa o en torno a una pieza clave, como pasa en otros equipos, pero siempre fue un equipo muy sólido, y no es por tirarle flores porque está nuestro invitado acá con nosotros, sino porque la verdad, de hecho, siempre fue un equipo muy duro, y lo dije, para mí era de los que tenía que estar en la liguilla, así lo hizo, y lamentablemente termina quedando en el camino, a mi modo de ver, muy temprano, independiente de las fases finales. Y en base a eso, y recapitulando un poco lo que estaba diciendo acá nuestro invitado, tengo dos observaciones de lo que estaba diciendo y a la vez dos preguntas. Lo primero es que, bueno, considerando lo que estaba planteando de hacer equipos jóvenes, que es muy bueno, de hecho, como usted decía, el hacer lo opuesto le quita un poco el sentido a la categoría. Entonces yo asumo también que no está de acuerdo con la extensión de los cupos en la división, ¿o no? No, ninguna. No estoy de acuerdo. No. Perfecto. Y bueno, lo otro que tengo en pregunta es que usted también mencionó que, bueno, también lo hablamos varias veces con Mauricio, el tema de que los equipos, una vez quedaban eliminados y una vez que se cambió el formato del torneo, que quedaron en para, que de hecho fue un cambio completamente arbitrario y sin aviso, para que la gente no lo olvide, ustedes quedaron en para y en cierta forma se ven en desventaja. Por esas cosas, ¿ustedes vieron también la posibilidad de que no volviera a pasar esto, me refiero a nivel de clubes, para el campeonato de este año, si es que se llega a jugar este año, por supuesto? Sí, mira, lo primero, creo que nos tocó con el equipo más difícil que nos pudo haber tocado, que era Rank. Eso es lo primero. Yo creo que si no hubiese tocado, no es por mirar en menos, pero con cualquier otro quizá hubiésemos estado en este año en tercera. Como te digo, allá en Ranco, con el estadio lleno, los chicos tuvieron a 20 puntos de lograr el ascenso, o sea, 20 minutos de lograr el ascenso. Pero eso, como te digo, fue una casualidad del campeonato que se dio a fin de año. Entonces, no creo que se vuelva a dar. Yo creo que el campeonato se tiene que terminar cuando corresponde, que tienen que jugar la final los mejores, y de ahí dar otra oportunidad, no creo que se vuelva a dar. No me parece justo, por decirlo de alguna forma. ¿Cachai? Como tú mismo dijiste, el Tricolor tuvo una campaña muy, muy buena, que si tú lo miras francamente, por decirlo de alguna forma, debiésemos estar en tercera. Si hubiésemos jugado en el Grupo Norte, por decirlo de alguna forma. Claro, es que, sí, en todo caso. Es que, y es verdad, no es por... A ver, uno dice que a veces se mira menos a la zona norte, pero estadísticamente, en números, la zona sur y zona centro fueron mucho más potentes a los rivales de la zona norte, obviamente. Y como dices tú, Felipe, lamentablemente te tocó contra un Ranco que venía de hace 2 semanas terminar de pelearle a Rodelindo palmo a palmo, en donde un partido fue, entre comillas, Ranco estuvo ahí también de clasificar, o sea, podría fácilmente haber sido otro el rival porque Ranco hubiese seguido de fase.
Y el partido que también comentaste, que yo lo encontré muy bueno, que vi los goles por ahí, incluso uno hasta casi el último minuto, porque ya ustedes se la habían jugado con todo contra la Pintana, que bueno, nosotros decíamos que en fútbol, en jugadas, como a nosotros nos gustaba el estilo, pero lamentablemente las condiciones mermaron un poquito en lo físico, a la Pintana. ¿Tú veías a esa Pintana como campeón? Sabéis que si he preguntado antes del partido de la Pintana con Robelindo, yo pensaba que ganaba la Pintana. No sé, veía un equipo más entregado, ¿cachai? Más jugando pasionalmente que Robelindo. Sentía que Robelindo no jugaba muy pasional como la Pintana. La Pintana era un equipo aguerrido, que iba para arriba. Pero después se primó, y creo que la experiencia de Robelindo, algunos jugadores. Pero si yo hubiese apostado por la Pintana. Sí, de hecho, los que veíamos, entre comillas, la final, bueno, hubieron piezas claves que por ahí, bueno, la experiencia, punto importante en ese partido. Yo creo que también ustedes tuvieron puntos importantes, porque yo haciendo un poquito más de memoria a lo que es el proceso en general, yo siempre recuerdo el del 2019, ustedes no habían comenzado muy bien el año, y hay un partido clave cuando le ganan 4-0 a Gasparín de local. De ahí se empiezan a hacer fuertes y a ocupar bien su localía, y empiezan a hacer estas un poquito de reestructuraciones quizás dentro de la cancha, y empiezan a manejar. ¿Cómo fueron dándose esos cambios a lo largo del año? Se empezó mal el año, perdimos muchos partidos seguidos, pero como yo te dije al principio, acá hay que creer en los procesos. Nelson Fuentes tenía su proceso, tenía su tiempo. No te voy a mentir que en algún momento nos empezamos a preocupar, pero nos demostró él, nos demostró que con trabajo pudo sacar a flote el equipo y llegó a disputar el ascenso. Entonces, acá hay que creer en los procesos. ¿Okay? No. Yo soy un gallo que cree mucho en las personas, en su trabajo y más que nada en respetar los tiempos. Entonces se demoró, Nelson se demoró, sí, pero al final lo hizo bien, ¿no? Lo hizo bien y no estuvo a toda la comuna esperanzado en un título. Si bien no se logró, bueno, también por algo pasan las cosas. Yo creo que al final eso es un buen envión también para que los mismos jóvenes, respecto ahora del club, estos jóvenes que están comenzando y van a hacer su primer año de competición, sea esto el próximo, tengan mucha más ambición, crean más en el equipo, de que Tricolor sí puede, de que pueden estar arriba peleándole a cualquier equipo, palmo a palmo. Así que es muy bueno todo lo que se gestó el año pasado para ya lo que es pensando futuro. No sé si Poeta tiene alguna otra última consulta para cerrar esta parte del recuerdo de lo que fue el año pasado. Sí, solo mencionar, sacando a la Pintana y a Rodelindo, que fueron los finalistas del certamen. Dentro del mismo grupo, ¿cuál fue el otro rival que considera fue el más difícil de abordar? Porque, bueno, se mencionó anteriormente que tuvieron una seguidilla de partidos sin ganar. Después se afirmaron, como decía también Mauricio, y lograron encaramarse bien arriba en la tabla. Personalmente, ¿cuál cree usted que fue el otro rival más difícil de la zona, considerando que se lo van a posiblemente topar nuevamente este año? Yo creo que habían dos rivales más potentes. Que, bueno, la Granja siempre para mí ha sido un muy buen equipo, muy muy buen equipo. El profe Neira hace un muy buen trabajo, y el otro era Talagante. Lamentablemente todos saben lo que pasó con Talagante, y se me cayeron del pedestal donde los tenía, ¿cachai? Cuando ya confunden lo deportivo con la violencia, ya hay corto y se acabó. Entonces, en estos momentos, respeto a todos los rivales. No sé, yo te puedo hablar del año pasado, que con la Granja, a mí me gustaba mucho ir a la Granja. Muy buen partido se veían ahí. Sí, bueno, buenos equipos, buenos rivales. De hecho, buenos duelos hubieron. Es un año que queda ahí para el recuerdo, para muy buenas actuaciones de muy buenos equipos, buenos jugadores tuvimos.
Así que bueno, vamos a pasar un poquito ahora a hacer mención a nuestros colaboradores que hacen posible el programa para con nosotros. Antes que eso, mandarle saludos al Brian, el loco Ruti, que me manda saludos, que me dice qué corte me saqué. Sí, me lo corté yo, ya que no puedo salir, no puedo ir donde Josman. Estoy aplicando yo la maquinita y ya desapareció la barba. Ya no hay barba, estamos jovencitos. Así que, bueno, mandarle saludos a nuestros amigos de Nuble Print. Puedes buscarlos ahí en arroba Nuble Print en Instagram. Porque puedes ir a buscar, mira, acá te tengo todos estos llaveritos. Hay portamaus, hay tacitas, hay de todo para que vayas ahí a buscar tus estampados con los amigos de Nuble Print. Recuerda buscarlos en arroba Nuble Print, buscando tu mejor equipo. O puedes contactarlos al más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Contacta a los amigos de Nuble Print ahí para buscar cositas entretenidas, tacitas con estampados, llaveros o todo lo que para tengas pensado en un regalo. Vamos con los amigos de nuestro amigo Josman Barber Shop, ahí todo el estilo, todo el sabor de Colombia, el que nos dejaba fresh. Pueden ir a visitarlos en Instagram, hacer contacto con él, recordar que tiene su permiso, su salvoconducto para poder trabajar, ir a visitarte, ir a domicilio. Está trabajando, se está moviendo, así que ahí apoyar o incluso te puede dar algún consejo de cómo cortarte el cabello. Así que vayan a buscar a nuestro amigo de Josman Barber Shop para buscar los mejores cortes y la mejor atención del sabor colombiano. Nuestros amigos de Fede Chile están de fiesta, no porque estén jugando como comunidad, sino porque están las ligas europeas robando el balón. El día tuvimos un sorpresivo empate del Inter, que pierde puntos en la casa del campeonato, y la Lazio también perdió, le da chip libre ahí a la Juve para ir a por el campeonato. El Real Madrid se afieta en la punta. Y la liga alemana ya está definida, la francesa igual, pero todas estas noticias te las puedes enterar en Fede Chile y hacerte parte de la comunidad de estos equipos. Puedes ser parte del Real Madrid, del Liverpool, que también ganó hoy día, se acerca al campeonato el Liverpool también. Incluso si gana, puede coronarse, si gana el City se puede ir a definir en el Etihad la final allá de la liga inglesa. Así que está bastante interesante. Ve a formar parte de esta comunidad si te gusta algún equipo europeo. Puede ser parte de los muchachos ahí de Fede Chile. Le mandamos saludos también a Aquantu. Puedes buscarlos en arroba Aquantu en su Instagram para buscar mayor información. Su número de contacto está todo ahí para que pidas tu bidón y tu dispensador a tu casa. La mejor agua puedes encontrarla en Aquantu. Ahí está totalmente a domicilio. Recuerda agendar con ellos por vía Instagram, o también tienen su WhatsApp, su número de contacto, para llevarte agüita, tu bidón y su dispensador a tu casa. Le mandamos saludos a nuestros amigos de Corur Indumentaria Deportiva, porque tienen la mejor camiseta, la mejor implementación, ya sea short, medias, todo para implementar a tu equipo. Ellos están trabajando firmemente en todos los equipos, están abriendo su campo, quieren ingresar a la tercera división, así que está el contacto arroba Corur Indumentaria Deportiva, para que vayas a visitar, vayas a ver la calidad del trabajo que realizan y tengas todo ahí para armar a tu equipo. Están trabajando en conjunto también con la Calera Femenina y ahora también pueden ser parte de tu equipo de tercera división. Le mandamos saludos a los amigos de Bazar Cafetero, porque mucha gente, yo sé que en este invierno le ha sacado provecho. Bazar Cafetero trae el mejor cafecito. Ahí estamos viendo algunas fotitos de sus redes sociales, arroba Bazar Cafetero. Pueden pedirlo, tienen ahí para sus cóctel de café, porque tienen de todos los aromas, sabores distintos, todo importado, así que vayan a visitarlos, tienen cosas muy entretenidas, perdón, y cosas que te van a gustar bastante para acompañar este invierno. Saludos también a Planeta 7, los amigos que traen implementos deportivos para que puedas entrenar en tu hogar. Hay balones, hay pesas rusas, mancuernas, incluso patines artísticos. Hay de todo en Planeta 7 para que puedas tener tu propio gimnasio en casa o fuera también para entrenar, para tener tus implementos. También hay camisetas, hay de todo para que puedas visitar ahí en Planeta 7, arroba Planeta 7 en Instagram o también en Facebook. Puedes ir a buscarlo, ahí estamos viendo bandas de suspensión. Tienen de todo, www.planeta7.cl también en su página web, para que vayas a cotizar tus implementos deportivos. Les mandamos saludos a los amigos de Food Shop, que también tenían un nuevo concurso. Estaban ahí sorteando, este último concurso que tenían fue una tarjeta de estas que vienen en el juego de FIFA,
con la característica que venía Ronaldo, el fenómeno. Así que siempre están haciendo concursos, siempre te puedes ganar cositas interesantes. Las mejores camisetas están ahí en @footshop, porque ahí hay de todo. Hay camisetas nacionales e internacionales, la mejor calidad. Puedes ir a visitarlos y cotizar en @footshop. Recuerda que las historias de Instagram tienen un stock de cosas disponibles, o también se pueden hacer pedidos de la camiseta que tú quieras. Le mandamos saludos también a los últimos amigos que se agregaron aquí al programa Ataque Directo, Football Connect o Foot Connect. Es una red social que amplía tus contactos, puedes subir tus videos, también descargar videos, conocer jugadores nuevos, ver información también del mundo deportivo. Es una red que amplía todo. También tienen una aplicación para iOS y Android, puedes buscarla ahí, Football Connect, porque tienen de todo, información, imágenes, videos. Puedes contactar con ellos también para ser, entre comillas, tu propio representante, para que te representen, envíes tus videos y generes una red más amplia de contactos en el mundo del fútbol. Así que le mandamos un gran abrazo y un aplauso, por favor, Poeta, ahí para todos nuestros colaboradores que hacen el programa el día de hoy. Antes de pasar a hablar ya de la actualidad de Tricolor y cómo está viviendo esto el club, hay un comentario acá del profe Claudio Quintiliani, un profe que siempre sabe bastante de la división, y pone: Nelson hizo un muy buen trabajo, al igual que el presidente. Si se hubiese respetado las bases, solo suben dos. Rodelindo era fijo, el otro salía del sur y se metió muy bien la Pintana, haciendo también un resumen a lo que hablábamos y a ese cambio que hubo de las reglas a último minuto. ¿Qué opina Felipe de eso? Nada, pues primero mandarle saludo al profe Claudio, a mí, uno de los que saben de este tema de tercera edición. Siempre muy respetado. En algún momento quizás podremos hablar con el profe Claudio. Como dice él, para mí, bueno, yo ahí no concuerdo mucho con el tema de Rolindo, que era fijo. Bueno, lo hizo, y el otro era el sur, sí. Pero de ahí, las bases no se respetaron, como dicen, y nada que hacer, ya fue el año pasado. Así es, son las reglas del juego, como también dice el mismo profe a veces cuando le hemos preguntado. Ahora queríamos consultarte cómo está la situación actual del club. Ya nos comentaste un poquito que son muchos jugadores jóvenes, pero en cuanto a lo administrativo, cómo han estado funcionando, si es que el plantel sigue trabajando vía Zoom, como lo han hecho algunos otros clubes, ¿cómo va ese proceso? El plantel está parado hace, no sé, unos 15 días. Estaban trabajando por Zoom. Pues la verdad que, bueno, por muchos motivos, todos sabemos que todos nos hemos tenido que reinventar. Bueno, la dupla técnica trabaja en ambulancia, ¿cachai? El otro también está complicado, así que lo hemos tenido que frenar un poco. Nos contactamos casi a diario con los chicos para preguntarles cómo están. Yo hablé hace un par de días con el profe y quiere retomar los entrenamientos lo antes posible. Pero si tú preguntas a mí, yo creo que este año no se juega. Es complicado. El otro día yo también estuve hablando en otro programa con don Adrián Riquelme de Lautaro. Y para ellos más complicado, porque me decían, no, porque ellos decían que para tercera era complicado, y dije, no, pues para ustedes es más complicado, porque nosotros, usted tiene que mantener sueldo, nosotros no. Así que, si tú me preguntas a mí, yo no jugaría este año, por una cierta razón. Yo no me gustaría exponer a los míos a enfermedades, ni a su familia. Y lo otro, ¿cuál es el apuro? ¿Sabes cuál es el apuro de querer jugar un campeonato de 3 meses? ¿Qué pasa si en un partido sale uno contagiado? Tenéis que suspender a 2 equipos 15 días. ¿Cuándo retomáis eso? Entonces, yo lo veo que sería un campeonato medio chacota. No creo que sea un campeonato serio y con el realce que todos le queremos dar. Así que si me preguntáis a mí, yo lo daría por cerrado. Ahora, yo no soy el que toma las decisiones. Si tenemos que jugar, jugaremos, trataremos de cumplir en todo, pero sí vamos a hacernos respetar en todos los recintos. O sea, yo veo algo que no se está cumpliendo, yo no juego.
De hecho, esa es una de las dudas que queda, y bueno, para más adelante ir sabiendo en AFA qué pasa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si hay algún dirigente, entrenador o jugador que se llegase a contagiar por uno X motivo? ¿ANFA va a cubrir algún gasto? ¿Va a ayudar a esa persona o solamente va a decir, no, esto corresponde al club, nosotros no nos hacemos cargo? ¿Qué queda esa incógnita ahí también? No sé si se habrá hablado en la reunión, porque a veces es fortuito, hay gente asintomática y uno nunca sabe. Y lamentablemente son esas las medidas y las preocupaciones que quedan. Obviamente uno tiene la intención, me imagino la visión como presidente igual hubiera sido jugar este año, darle rodaje a ese proceso, pero es muy difícil. No sé, hay poetas si tienen también consultas para el invitado. A ver, yo la consulta que tengo, bueno, no sé los jugadores del plantel como tal todavía en tricolor, pero en caso de que, por ejemplo, tuviera uno o más cupos para este año, ¿usted consideraría que dentro de los jugadores que estén inscritos se les diera un sobrecupo para el año que viene, pero solo para los jugadores inscritos, no para que los clubes se aprovechen y puedan traer otros jugadores quizá que estén por sobre el límite? Absolutamente, absolutamente. Se tiene que respetar los cupos que eran para este año. No hay nada más lindo que retirarte del fútbol, o sea, salirte del fútbol jugando tu último año, al menos en la categoría. Entonces no somos quien para quitarle ese privilegio a estos jugadores, a estos muchachos. Entonces yo creo que se tiene que respetar. Se tiene que respetar la categoría el próximo año, sí o sí. Sí, y lo otro, considerando que, bueno, a lo mejor se puede reactivar lo que puede ser el sistema económico, por así llamarlo, no tan solo de los clubes, sino que también de lo que son las empresas, que algunos hacen aportes a lo que son las instituciones. ¿Usted jugaría hasta febrero o marzo si es que el torneo se pudiera desarrollar, por ejemplo, desde noviembre, que se jugara noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta tal vez la primera semana de marzo, considerando que los torneos empiezan en abril? Yo siempre he dicho, si nos dicen que tenemos que jugar, jugaremos. Si tú me preguntáis personalmente, no lo haría. Ahora hay otro tema que lo toqué yo con el presidente de Puente Alto y La Pintana. ¿Qué pasa con los recintos municipales si el municipio no te los quiere facilitar? ¿Cachai? Aquí lo más probable es que los alcaldes no te faciliten los recintos deportivos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa si ya hay juego, pero después vaya a pedir la autorización municipal y no te la pasan, no te la dan? Entonces también se empieza a complicar por otro lado. No, es difícil. Yo la verdad que insisto, yo no sé cuál es el apuro, no entiendo, de jugar un campeonato asustado, de que andáis preocupándote de que el rival Tao no está contagiado. ¿Por qué mejor no esperamos, ¿cachai? Que esto baje, hacemos un buen campeonato el próximo año, los clubes tienen más tiempo para seguir profesionalizándose? Entonces podemos hacer quizá en el verano, no sé, juntarnos unos clubes y hacer un campeonato, nosotros ponemos nuestro estadio a disposición, hacemos algo entretenido, no sé, un nocturno, no sé, pero ¿cuál es el afán de apurar si sabemos? Es cosa de ver las noticias, pues. Hay cosas en las noticias. Yo la verdad que no, bueno, te digo, hay dirigentes, yo no entiendo cómo quieren apurar este proceso. Si estamos viendo que todos los días se están muriendo gente que lo está pasando mal, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que perdió el trabajo, vamos a tener que jugar sin público, cuál va a ser la motivación del muchacho. Entonces, insisto, no, es como si se juega sin público, si se juega en 3 meses, para mí el campeonato pierde el interés del jugador. Es verdad, son más los puntos, entre comillas, negativos o que ponen freno al inicio del campeonato que cosas favorables. O sea, ¿qué gana la gente por participar en este momento? Obviamente es la división donde se están todos mostrando, pero en 3 meses no te vas a mostrar a como te podrías mostrar durante un año, donde puedes tener altas y bajas, donde hay muchos temas importantes. Pues te tocó ahí un punto importante que era el tema de los cupos, de darle un tema especial. ¿Cuáles crees, Felipe, que podrían ser algunas cosas, algunos cambios que se podrían hacer para quizás el campeonato, ya pensando en el 2021? Por ejemplo, también habían tocado el tema de incluir extranjeros. ¿Crees que serían buenas medidas y cuáles también agregarías tú? Sí, yo le daría un cupo, no sé si uno o dos cupos extranjeros, si ya es una realidad que tenemos a diario, en nuestro trabajo, en todos lados.
Entonces, sí, le daría un cupo a extranjeros. Creo que ya, como te digo, ya viven, son parte de nuestra sociedad. Y no, y lo otro es seguir profesionalizando los equipos. Y yo me acuerdo del primer año al segundo, igual vi un realce al profesionalismo dentro de la categoría. Y una de esas cosas creo que Roelindo lo hizo, nosotros en cierta manera también tratamos de profesionalizarnos, el mismo profe Quintiliani, es gente que quiere ver la categoría bien. Entonces este tiempo que nos podemos tomar, que nos digan, ¿saben qué? Este año lo cerramos, volvemos en abril del próximo año, todo ese tiempo te puede servir para seguir profesionalizando tu institución. ¿Cachai? Pero si así las cosas apurado, todo lo apurado sale mal. Entonces, que nos digan, ¿saben qué? Se tomó la decisión de cerrar este año y eso a nosotros nos da tiempo para seguir profesionalizando y llegar a abril como corresponde, que todas las instituciones lleguen como corresponde, ¿cachai? Que no andemos pasando penuria a mitad de campeonato. Claro, llegan Es con una verdad, mejor Leo. caja. Claro, así caja también, te puede servir para eso, güey. Para comprar buenas pelotas, para comprar buena Exacto. indumentaria, para no llegar a canchas que no habían pelotas para jugar, habían dos. Entonces te es tiempo para que todas las instituciones se vayan preparando y tengamos un buen campeonato. Sí, eso es verdad que, a ver, no solo corre por cuenta de la misma institución ANFA facilitar cosas, sino que el club también le dé un profesionalismo importante y parte importante eso que decía Felipe, que hay veces que uno va a jugar y ni siquiera están los tres balones iguales. Ahí yo lo vi como jugador y hay uno de un estilo, después se va a una casa y te toca jugar con otro que es totalmente distinto y te cambia las condiciones. Obviamente son cosas que, claro, son muy amateurs y son una realidad y uno no tiene que excusarse en eso, en el resultado. Pero son cosas que sí influyen ahí un poquito en eso, en esa profesionalización de los clubes. Ojalá todos vayan aspirando hacia arriba, por lo menos con los que hemos hablado. Todos quieren ir en ese orden, pero muy distinto es querer y tener la intención a hacerlo. Porque hay cosas que influyen bastante y lo tocaste muy bien, Felipe, el tema de los municipios, qué va a pasar con esos clubes que quedan ahí, que son totalmente municipales. Hablamos, por ejemplo, hace como 2 semanas con Pablo Galdames, que decía que ellos como LAMPA y la municipalidad sí estaban dispuestos, pero de aquí a la realidad, porque yo ahora me recordé un tema, no sé, por ejemplo, si uno va a pedir un estadio municipal, el guardia es trabajador municipal y él tiene que llegarle un sueldo del municipio y tiene que tener las medidas, y esas medidas no pueden correr por parte del club, sino que parte del municipio. Entonces, viene ya otro protocolo distinto al que tiene planificado como club, y al final es todo un tema, es mucho, hay cosas, como dice, cada vez uno se va dando cuenta que hay más cosas en contra, y como dice, es mejor no apurar este proceso, mejor esperar. Y que esto sirva de aprendizaje, de lección para mejorar los clubes y así tener un campeonato 2021, entre comillas, de lujo, con muchas más ganas, porque ya todos quieren que vuelva. No sé si Poeta tiene ahí otra consulta para el invitado. Sí, la consulta que tengo yo, considerando que el tiempo que a lo mejor los clubes han tenido para pensar, meditar, también como decía Mauricio, que los clubes están tratando de nivelar hacia arriba, y es al final lo que queremos todos, sinceramente. No sé si a lo mejor, escucha, puede que tal vez lo complique un poco, pero quiero que sea completamente honesto al respecto. ¿Han considerado tal vez la opción de que el presidente de la asociación, hablo directamente de ANFA, sea escogido por ustedes como clubes para que tenga la misma voluntad y que tal vez no tenga intereses creados dentro de? Es que ANFA en rigor son cerca de 6.000 clubes, ¿cachai? Nosotros somos un pedacito de lo que es ANFA nomás. Entonces, a lo mejor nosotros como tricolor podríamos tener cierto voto por tener competencia ANFA, como te decía antes. Nosotros tenemos muchas ramas, casi 400 jugadores activos. Entonces, la verdad que no te sabría responder mucho a tu pregunta si es que en algún momento Tricolor votó por el presidente de ANFA. No,
Desconozco el tema, la verdad. Lo he preguntado. No, mire, la verdad es que no. De hecho, no, el presidente no se escoge por los clubes. Por eso le pregunto si no han considerado tal vez que los clubes que participan a nivel nacional, me refiero a lo que es categoría tercera A y tercera B, estarían dispuestos a tal vez proponer esta idea de que sean los clubes los que elijan, en este caso, al presidente que lleva las riendas. Si bien es cierto, como usted dice, son a todo Chile, son muchísimos clubes. También hay que considerar que ANFA se divide en lo que es ARFA para los campeonatos más locales. Entonces, para ANFA, en este caso, que es para ustedes como tercera A y tercera B, la posibilidad de que tengan un presidente escogido por ustedes y que también tenga la voluntad de hacer crecer la categoría con ustedes. ¿Sabes que no lo había pensado? Bueno, nosotros somos una asociación, tercera edición es una asociación en sí, pero no lo había pensado. Pero ¿sabes que mientras hayan clubes que no tengan la disposición de crecer, de profesionalizarse, acá podemos tener, no sé, a Mike Nichols de presidente y no van a existir grandes cambios? Entonces, no le garantizo que si estuviera Mayne Nichols, así habría crecimiento, se lo garantizo. Sí, lo más probable. Pero hay clubes que rigor no tienen la voluntad de hacerlo, po. Yo me he dado cuenta que hay clubes que no quieren crecer. Entonces, claro, hay otros que sí quieren, tienen la voluntad, tienen ganas, pero hay otros que no. Yo, si me preguntás, yo quizá haría un campeonato de prueba antes para ver qué equipo estoy admitiendo, po, a la categoría. ¿Entendí? Yo me iría más por ese lado. Si tenéis que cumplir ciertas normas, tenéis que cumplir ciertos requisitos que realmente se cumplan. Yo me acuerdo cuando nosotros volvimos a repostular la tercera edición, vinieron a revisar el estadio, pero lo revisaron de pie a cabeza, y después y se gastamos mucha plata en arreglar lo que nos pidieron, y después iba a jugar a otro estadio que ni siquiera tenía agua a los camarines. Exacto. Entonces son cosas que te dejan así, ¿por qué a nosotros tanto y hay otros que, y tú te preocupaste tanto de tener las condiciones mínimas? Entonces son cosas que te hacen pensar ahora qué pasa con el protocolo de retorno, ¿cachai? Tú te puedes preocupar en todo, pero ¿y el resto? Ni siquiera tenía agua en las duchas el año pasado. Entonces no. Pues te digo, mientras no haya un club, que todos los clubes tengan la voluntad y que a lo mejor el directorio se ponga firme en exigir las condiciones mínimas para un espectáculo deportivo, estamos... No sabría decir. Bueno, a lo mejor es buena opción que nosotros decíamos quién dirija la categoría, pero te vuelvo a insistir, tenemos que estar todos los clubes en la misma parada. Así es, hay muchas cosas que quedan ahí con la pregunta: ¿se podrá hacer? ¿Se podrá mejorar? ¿Quiénes son los que tienen la disposición? Y son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este año, que, como dice el invitado y como queda en conclusión, muy difícil que se juegue, y sería lo mejor por cuidar a nuestros jugadores, a nuestros dirigentes, a la gente que vive de esto, porque también, no sé, la gente del turno, hay gente que es muy adulta, los árbitros, nadie puede correr riesgo, así que lo mejor, yo creo, en estos momentos es no pensar en un posible retorno, sino que empezar, como dice Felipe, como presidente a cargo de un club, pensar en mejoras a nivel institucional, para poder crecer como equipo y también para ayudar a los otros equipos, porque es bueno facilitar las mejores condiciones cuando recibes a un equipo. Eso es bueno, porque yo también lo vi como jugador y no es grato a veces, incluso que a veces había agua pero no era caliente, entonces al final uno tampoco se bañaba porque no estaban dadas las condiciones. Quiero dejarles sacar un último comentario, el profe Mario González, que siempre nos comenta. Le mandamos saludos. Tendría que haber chequeos casi diarios para identificar contagiados. Se refiere a entrenamientos y partidos. Significa test, recursos que no existen en todos los clubes de la división. Hay rebrote actualmente en China, Alemania e Italia. ¿Qué pasa con la salud de los trabajadores, jugadores, etcétera? ¿Qué pasaría si te contagias por trabajar? ¿Quién da una mano con todos los gastos económicos que conlleva esta enfermedad? ¿Qué pasa si gracias a este contagiado contagias a un familiar con salud delicada? Mi opinión, este año no hay posibilidad en el fútbol amateur, y yo creo que incluso queda la duda para el fútbol profesional, entre comillas, porque anteriormente lo decía Felipe, incluso segunda división se ve muy complicado, que se ve más complejo por el tema de sueldos. Vemos un General Velázquez muy complicado, o sea, un campeonato con 12 equipos y de los 12 hay 6 incluso que están solamente bien estables, entre comillas. Está bastante compleja la cosa. No sé si tienen ahí un último resumen sobre
lo que fue esto que acabamos de conversar, Poeta y Felipe? No, yo, o sea, más que una, no es una pregunta para nuestro invitado, solo hacer una pequeña observación y decir que Conmebol liberó dineros que van a ir a las asociaciones. Solo mencionar que ojalá la plata que llega a Linares, el señor Artigues no los cobre como sueldo otra vez, pero que se ayuden los clubes, que puedan mejorar su situación, y ojalá que también la Federación del Fútbol, que es a lo que quería ir, considere que parte de esos dineros lleguen a la tercera división. Hablo de la Federación de Fútbol de Chile, que lo considere, porque sí hay clubes que están bastante complicados. Ya nos dijo nuestro invitado que afortunadamente su club no está dentro de, pero hay algunos que sí están muy, muy, muy complicados, y de verdad que hay gente que realmente lo necesita, que están ligados al trabajo, como tú mencionaste también, Mauricio. Sí, no sé si Felipe también tiene un último ahí resumen para cerrar un poquito la idea. Yo la verdad que creo que en estos momentos tenemos que ser súper respetuosos con la gente que nos está pasando mal. Querer a toda costa volver a jugar, creo que no es justo para gente que lo está pasando mal y lo ha pasado mal. Nosotros tuvimos a nuestro preparador físico de tercera edición hospitalizado. Entonces, yo creo que hay que ser respetuoso y empático con la gente que lo está pasando mal y toda la gente que va a venir más adelante, que lo va a volver a pasar mal o le va a tocar la primera vez. En este momento, el tricolor de Paine, todo su esfuerzo lo basa en ayudar a nuestra gente. Como yo lo dije el otro día, si tenemos que gastarnos todo el recurso que tenemos en ayudar a los nuestros, lo vamos a hacer sin dudarlo, aunque tengamos que empezar de cero el próximo año. Esa es la parada en este momento de tricolor de Paine. Tricolor de Paine, el fútbol lo ve en un segundo plano, primero que los nuestros. Queremos volver a jugar fútbol, sí, queremos. Tenemos muchas ganas. Yo me aburro todos los días pasado metido en la cancha. Pero en este momento queremos retornar, pero que retornar con todos. Que ninguno se quede en el camino. Entonces, creo que se nos quedó pegado ahí el invitado. Sí. Entonces, eso más que nada, preocupémonos de lo importante en este momento, que es ayudar a los que están pasando mal. El fútbol ya no tenemos tiempo para jugar, tenemos muchos años por delante. Así es, en estos momentos la prioridad es la salud y cuidarnos como familia, como país, como todo, para que en algún momento, si retorna el fútbol, ojalá sea el próximo año, en un campeonato bien estructurado, estemos todos. Agradecer a la gente que estuvo el día de hoy con nosotros en el programa, a la gente que comentó, que participó. El último comentario que acá veo, Nicolás Elizabeth Bermedo. Con esto de la pandemia, cuando más o menos se volverá a los entrenamientos, se reanuda el campeonato. Saludos, a cuidarse. Por el momento está todo ahí, no se sabe, porque dependemos de qué pasa con el gobierno, así que aún no se sabe cuándo se vuelve a entrenar, cuándo se vuelven los campeonatos, así que algo importante, sí, a los jugadores que puedan, que se entrenen en sus casas, porque hay cosas importantes que hay que seguir haciendo. Así que bueno, ahora sí, despedir a Poeta José Ángel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Mauricio, gracias a nuestro invitado que nos ayuda a complementar, a saber más de la actualidad que está viviendo la tercera división, volver a repasar en un campeonato que posiblemente no se juegue este año, lamentablemente, y con el dolor de nuestras almas, sí, no, seguramente no se va a poder volver a jugar, pero como lo dije anteriormente, con las vidas de las personas no se transa, y mientras eso se mantenga como idea, yo prefiero que se hagan las cosas paso a paso, como también señalaba nuestro invitado. Así es, muchas gracias, Poeta, siempre por tus declaraciones, que son lo más sinceras y lo más tuyas posibles. Agradecer también a Felipe, siempre es un agrado conversar contigo, conversar desde que nos conocemos, siempre es grato participar y conversar un poquito de fútbol, así que siempre es grato, y gracias por estar el día de hoy en el programa. No, gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Y nada, pues a seguir cuidándose, a seguir preocupándose de su familia,
Y fútbol tenemos mucho tiempo para jugar, así que ahora en estos momentos es a cuidarse, hermano. Así es, le mandamos entonces un saludo a toda la gente, le agradezco a mi amigo Fakir ahí que estuvo tras bambalinas gestionando todo. Le mandamos un saludo a Alexis que lamentablemente está un poquito delicado de salud, no pudo participar el día de hoy, por eso también postergamos el sorteo del anuario que íbamos a tener para el día de hoy. Y le anunciamos a la gente que próximamente vamos a abrir una nueva sección de Ataque Directo, vamos a estar dando mayores informaciones en las redes sociales. Se viene algo nuevo, una nueva sección ahí de entrevistas, un late de Ataque Directo, así que más información vamos a estar entregando en nuestras redes sociales. Le mandamos un abrazo a todos, saludos a Gonzalo también, al profe Claudio Vintilini que nos vio, a toda la gente que participó del programa de hoy. Un abrazo, a cuidarse que es lo más importante y como decía, que sea gol. Chau, chau.